Hotels, un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor, puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan, Pelspels, J&J Stylistics Unisex. Bueno, pues continuamos con otra candidata, fallera mayor de Valencia. ¿Cómo suena eso, no? Genial, suena genial. ¿Con quién estamos? Soy Mireia Muñoz Ferrer. ¿De qué falla? De Santa Cruz de Tenerife. ¿Y del sector? Olivereta. Olivereta. Hemos empezado casi con Olivereta y vamos casi a cerrar con Olivereta, ¿eh? O sea, estoy viendo ya aquí que sí, que sí. ¿Aficiones? Cuéntame. Los animales. Soy una gran aficionada a todo lo que tenga que ver con animales. La pastelería. La pastelería, ¿eh? Sí. Vemos que si queréis que nos haga un pastelito. Y soy más de salado que de dulce, pero me curioso. Gusta la pastelería. curioso. Le gusta la pastelería y es más de salado. Sí, es una cosa un poco bueno, así. Bueno, yo le doy de comer al resto. Vale, ya vale. Está, sí, no hay problema, sí, pero me gusta, o sea, tú lo hacerlo. Ves, ¿no? Tú te alimentas correcto. Viéndolos. Sí. Vale, lo dejamos ahí. No he dicho nada. No hay que decir nada no más. No voy a decir nada más, Y está con los amigos. Muy bien. Bueno, ¿cuántos años eres fallera? Soy fallera, fui 2 años en Burruiturria, es donde tenía una parte de la familia, y hace 5 años me fui a Santa Cruz de Tenerife, que es donde tenía la otra parte de la familia. Y ahora ya. Y ya está. 100%, y ahora ya caminada, ¿no? Ahí a continuar, ¿no? De Tenerife. Muy bien, ¿eh? De Tenerife. No lo vamos a Tenerife, pero es de milagro. No, sino sí, estaría que vendría también. Bien, hace calor. ¿Eh? Estaría bien ahora mismo. Sí, tengo yo un calor que no veas, de verdad. Bueno, indumentarista que te ha hecho los trajes, cuéntame. Álvaro Moliner. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad es que una pasada. Bárbara, en concreto, que es la que me llevaba a mí, espectacular. Vamos. Una maravilla. Sí, y como persona también. ¿Y quién te peina y quién te maquilla? Cuéntanos. Me peina y me maquilla Carlos Escribano. Muy bien, ¿y qué tal con él? Muy bien, la verdad es que genial. O sea, además, no le puedo pedir más. Hoy, por ejemplo, le he llamado... Corriendo. Y voy para allá. Y para allá que estaba, así y que... Corriendo, has llegado y... Sí, sí, taca, sí. Y aquí estás. Y aquí estoy. Fíjate qué bien, qué maravilla. Besito, Carlos. Bueno, ¿eres más de monumento o de fiesta? De monumento. Cuéntame por qué. Porque me gusta mucho visualmente el tema de los monumentos falleros, la sátira, la ironía, y la verdad es que los disfruto mucho. ¿Y qué artista hizo tu falla? Loren Fandosa Lloro. ¿Y de qué iba? El lema era cercano oeste, ¿no? Y tiene que ver un poco con este famoso oeste que hemos conocido siempre en las películas y demás. No está tan lejano como parece, sino más bien cercano. Bastante más cercano de lo que pensamos. Sí, correcto. La verdad, sí, la verdad es que sí. Os lo digo yo por experiencia propia. ¿Eres más de premio de sección o de Ingenio y Gracia? De Ingenio y Gracia. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, como he dicho antes, el tema de la ironía, la sátira y demás. Creo que nos representa mucho a los valencianos y me gusta más. Además, de verdad, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿un artista fallero que no sea el tuyo? Ceballos y Sanabria. Muy bien, ¿eh? Grandes artistas, sí. Artistas, ¿eh? ¿Te gusta la pólvora? Sí. ¿Y qué eres más, de Mascleta o Castillo? Castillo. ¿Por qué? Porque creo que lo tiene todo, luz, color y creo que todo en general. Bueno, ¿qué destacarías de tu año como faller mayor? La gente que he conocido a lo largo del año y sobre todo, bueno, a mis presidentes, pero en especial mi presidente infantil, que me lo llevo, vamos... Te lo comes, ¿no? Me lo como. Me he comido la mitad, ahora me falta la otra. Te falta la otra mitad, sí. Pero tú lo comes, vamos. Sí. ¿Piensas que la preselección debe de ser un acto exclusivo de falleras mayores o no? A ver, sí y no. Yo cuéntame. Como a mí me hubiera gustado pues, poder seguir continuando con mis compañeras, porque a fin de cuentas has compartido el año con ellas, pero bueno, también es verdad que las fallas, si no tienen una representante, necesitan una representación, por tanto, me parece. Vamos, que no hace falta, ¿no?, que seas fallera mayor para estar en este correcto. Caso pero bueno, sí que es verdad que esto te gusta vivirlo pues, con quien con tus tenido. Compañeras, sí. Normal. ¿Cambiarías algo de las fallas? ¿Horario fallero?
Algo me suena, sí, algo me suena, que todo el mundo está diciendo lo mismo. Sí, sí, yo creo que está coincidiendo mucho. Y cambiaría un poco a lo mejor el concepto que tenemos los valencianos, de que cuando acaba, bueno, los valencianos o los españoles en general, no lo sé, pero me gustaría que una vez acabe el tema de la fiesta en las fallas, que las calles quedaran un pelín más limpias. Un pelín solo, ¿no? Un pelín solo, falta sí, mucho, no, pero no, con un no pelín. Es necesario mucho más, sí. Pero con un pelín sobra, vale, vale, sí, ya lo sabéis. Sí, la verdad es que tela. A seguir el ejemplo de aquí, de, ¿ves? Ya tenemos. O no ensuciar tanto también. Gracias, compañera, por comentárnoslo. Bueno, ¿qué sentís al escuchar tu nombre en la preselección? Los dos primeros segundos o tres, nada. ¿Nada? No, yo me quedé bloqueada totalmente. Dijiste tú, ¿soy yo? Sí, y ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que fue, es que no me lo esperaba, o sea, realmente no me lo esperaba. Y yo creo que ya fue cuando ya la gente empezó a decirme, cuando ya empecé a escuchar algo de fondo como aplaudidos, o sea, como aplausos y demás. Que sí, ¿no? Sí, además que resoplaba soy yo. Porque es que, no sé, una situación la verdad que no me esperaba. Madre mía, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Pienso vivir todo lo que viene ahora con unas ganas increíbles, disfrutando al máximo cada segundo de lo que nos espera y vamos, y empaparme todavía más de experiencias que no he tenido la ocasión de vivir como infantil. Y me apetece mucho. Y bueno, si en la foteta se escucha tu nombre, ¿qué hacemos? Saltamos. ¿Verdad? ¿Te dará tiempo a esos dos o tres segundos? No, yo creo que seguiría sin pensar esos dos o tres segundos primeros, pero la verdad es que me haría muchísima ilusión, ya por mí principalmente, ¿no? Uh-huh. Porque es algo... pero bueno, también la comisión y la familia yo creo que se volverían locos. ¿Y te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Sí, por supuesto. No, es una ilusión que tenemos, yo creo que toda fallera mayor que se... toda fallera que se precie, más bien. Uh-huh. Y yo creo que es aspirar a lo máximo y pues nada, ya lo sabéis, aquí tenéis otra candidata a fallera mayor de Valencia. Ahora quiero que, ojalá, mirando a cámara, ¿vale?, agradezcas a quien tú quieras el haber llegado ya mínimo hasta aquí. Pues principalmente a mi familia, que han estado en todo momento apoyándome, han sido maravillosos, me han vestido desvestido y bueno, no puedo pedirles más. A mi marido, Jorge, que ha sido mi máximo apoyo durante todo este año, y a mi comisión, que han estado ahí en todo momento, acompañándome en cada acto, viniendo a las presentaciones y liándola como solo ellos saben, así que no puedo pedir más. Pues nada, enhorabuena. A disfrutar de todo lo que te espera y a ver si nos volvemos a encontrar. Ojalá, y si ojalá. Si nos volvemos a encontrar, vamos, querrá decir que mínimo eres parte de la corte de honor, ¿eh? Ojalá. A ver. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora.